todos, soy Aileen. Me acompaña como siempre Anarel. Vamos a continuar nuestra guía de Fallout New Vegas. Y estamos en nuestra casa mod en Good Springs, desde donde vamos a partir a hacer nuevas misiones. Sí. Esta vez vamos a ir, a ver, ¿dónde está? Al cañón Red Rock, porque vamos a hacer las misiones de los grandes Khan. Sí, habíamos hecho ya de varias pequeñitas facciones como los Boomer, la Hermandad del Acero y nos quedaba también los Grandes Khan, ¡guau! Que son, digamos, los que hacen las drogas para todo el Mojave. Sí, un poco sí. Tienen su poder, aunque penséis que, estos yonkis que hacen drogas y que son ahí, están ahí tirados, alejados de todo el mundo. Pero tienen su poder porque al ser los únicos que proveen de drogas a todo el mundo, si eres un enganchado a las drogas, y la verdad que en el mundo del Fallout hay muchos, pues tienes que recurrir a ellos. Sí. Oh. La situación actual de los grandes Khan es que tienen una alianza con la Legión, ¿verdad? Con la Legión. Para proveerles precisamente de drogas y cosas de contrabando. Sí. Pero nosotros queremos que eso cambie, vamos a emprender un nuevo rumbo con ellos. Cuéntales así por encima. Bueno, espérate, primero vamos a elegir sí. Una nueva habilidad. Vaya. Nah, esa es solo experiencia. Directores para rezar. Comandante láser. Haces más daño con armas láser. Pero me gustan más. Las de plasma son más fuertes. Vale. ¿Esto qué es? Consumir zumo de acechador nocturno. Oh. Yo creo que podemos coger mejores impactos críticos. Pues sí, vamos a hacer mejores impactos críticos con cualquier arma. Sí, cualquier arma. Oh, pues venga, vale. Así, si hago un crítico, reventará a todo el mundo. Seguramente el enemigo muera directamente. Un golpe crítico, ya sabéis que es como un golpe normal, pero más fuerte. Es aleatorio, depende de la cantidad de puntería, suerte. También lo bueno que seas con las armas, lo que hayas subido el manejo de armas y demás. También, por ejemplo, si llevas mentats, drogas y tal. Y cuando metes un golpe crítico, es un golpe muy fuerte. Con esa habilidad que acabamos de escoger ahora, hará que todavía haga más daño. Así que probablemente el próximo enemigo al que le caiga un crítico, pues muera. Sí. Cuéntanos un poquito de la historia de los Grandes Khan, esa alianza que llevan con la Legión y lo que nosotros queremos hacer. Resulta que los Grandes Khan no son malos, ¿vale? Normalmente los que se alían con la Legión no es que sean muy buenos. Yo no era malo, tío. Tenía que ganarme la vida. Sí. Ya sabes, aquí y allá, tío. Pero los Grandes Khan se enemistaron con la RNC porque hubo en el pasado, ¿no? Algo. En el pasado era... Estaba por aquí el sitio. En Bitter Springs, vale. Uh-huh. Hubo un ataque de la Legión y estaban los Grandes Khan por allí. Hubo un malentendido y la RNC acabó pegándole tiros a los Grandes Khan. Y de hecho se cargaron bastantes de las Grandes Khan. O sea, que un pequeño enfrentamiento que vino por malentendidos, ¿verdad? Sí. Y entonces los Grandes Khan se la tienen jurada a la RNC. No me extraña, porque siempre que hay tema de drogas por en medio, hay malentendidos sí. Pero sobre acaba todo mal. Es por lo de Bitter Springs. Ah, y desde entonces se enemistaron. Claro, ellos dicen, pues nos vamos con la Legión, que además nos han dicho que nos van a integrar y no va a haber ningún problema. Pero eso es mentira. Pero la Legión promete, pero luego te esclaviza. La Legión promete, pero lo que quiere es esclavizarnos. Y además, que sean la Legión, su pequeño grupo particular sí. De fabricantes de droga. Pero la Legión rechaza las drogas. ¿Rechaza las drogas? Sí. Pues entonces les harán hacer venenos o pociones o les harán hacer cualquier otra tarea. Está claro que la Legión no tiene buenas intenciones. Es verdad que los de la Legión no podían drogarse. No. Pero los Grandes Khan les da igual mientras se opongan a la RNC. Mirad este bonito mural súper colorido. Es arte. Es arte. Vemos como un gran Khan. Se sabe porque llevan ese sombrero con cuernos. Sí, como está mongoles. Disparando a alguien, a otro le ha saltado la cabeza. Aquí vemos cómo han ensartado con lanzas a unos tíos con traje. Parecen del FBI, la verdad. Sí. Como le cortan la cabeza al de arriba y muy simpáticos, todo muy colorido, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí vamos a tener que pasar diálogos con conversación y algunos con ciencia. A ver, así que vamos a ver. Hay guardad la partida antes. Muchas opciones para hacer la misión de los Grandes Khan.
Si juegas con la RNC, va a ser complicado, porque los grandes Khan no quieren mucho a la RNC. Tendrás que convencerles. Hay un cierto punto en la historia, o sea, siguiendo las misiones de la RNC, que te dirán, intenta convencerlos. Vale, pues resulta que una manera es asesinar al líder, que se llama Papá Khan. Ajá. Y poner a su hijo, que sí que está por la labor de hacer tratos con la RNC. De hacer las paces, ¿verdad? Pero se puede hacer de forma diplomática. Y la forma diplomática es más larga. De acuerdo, pero una vez, aparte de que acaben con la RNC o con la Legión, o me imagino que también por libre, ¿nosotros cuál vamos a coger de esas maneras? La manera diplomática, porque la manera diplomática te sirve para la RNC, para Independiente y para House. Ah, con House también pueden con acabar. House, con o sea, todos. Que acabarán con todo el que elijamos menos con la Legión. Con la Legión, si quieres que acaben con la Legión, no hagas nada. Sucederá. No hagas la misión de estos, porque por defecto sucederá. Para que no acaben con la Legión y acaben siendo esclavos y se pierdan en el olvido y acaben muriendo, pues vamos a escoger cualquiera de las otras opciones que va a ser más beneficiosa para ellos y para nosotros, porque estas misiones te van a dar experiencia y también recompensas. Sí. Así que me encanta cómo han decorado el lugar. Al igual que ahí hay unas cañas de azúcar, hay unos esqueletos colgados por ahí. Sí, es como estilo gore salvaje. Bueno, vamos a entrar y hablar la casa comunal de los grandes Khan. Aquí están los líderes. Aquí están los líderes. Mirad que se nota que son líderes porque están ahí comiendo, reunidos en una mesa. Hay un mural al fondo para indicar que aquellos son los líderes más importantes. Sí. Cabezas de Brahman. Mirad cuánta comida tiene. Este es Carl, el enviado de la Legión. Pues solo han dado ahí una fruta y ya está. El de medio ser que lleva es vegetariano, ¿ves? Sí, es vegetariano. Luego está Papá Khan, que es el líder. Y lleva un chuletón. Y Regis, que es el hijo del líder. También lleva un chuletón, pero lo obligan a comer fruta porque es el pequeño. Sí. Vale. Pues vamos a hablar con Papá Khan. Venga. Vaya, ha llegado el cachorro a la guarida del lobo. ¿Qué se te ofrece? Guarida del lobo, Anarel. A ver, ¿quién eres? Te pegas un tute hasta el cañón Red Rock, entras aquí como perico por su casa y dices que no sabes quién soy. Reconozco que tienes agallas. En fin, pues yo te lo explico. Soy el jefe de los grandes Khan. El más grande de los Khan, si lo prefieres. Esta es mi tribu y este, mi pueblo. Vale. Este es ser mi tribu, esta ser mi gente. Ya, a ver, ¿de qué va esta gente? ¿Quieres oír la historia de los grandes Khan? Es muy larga, llena de honor, gloria y traición. Hemos sufrido, pero recuperaremos nuestro esplendor. Y no lo dudo, porque fijaos que tiene como arma un palo de hockey. A ver. La asoma por detrás. Versión, sí, ya ves. A ver. ¿Qué prisa hay? Bueno, como quieras. Los Khan vinimos al este huyendo de la RNC hace 14 años. Entonces gobernábamos el yermo y no obedecíamos a nadie. Pero subestimamos a las familias del Strip, que nos hicieron retroceder hasta Bitter Springs. Estuvimos allí hasta que llegó la RNC y nos trajo aquí. A ver. A ver, ¿qué más nos cuenta? Se aliaron con House, que se autoproclamó el amo de New Vegas. Los ayudó con los recursos de la ciudad. Armas, tecnología, chapas. Estaban mejor equipados y no pudimos hacerles frente. Oh, pobres. A ver, ¿qué pasó después? Cuando la RNC llegó al desierto de Mojave, pensamos que serían presas fáciles. Asaltamos caravanas, ciudades y campamentos. No podían detenernos. O al menos eso pensábamos nosotros. Nos siguieron la pista hasta Bitter Springs y nos sitiaron. Cuando nuestros niños, enfermos y ancianos intentaron huir por un camino cercano, la RNC los abatió a tiros. ¿Qué? Sí. ¿La RNC disparó a los más indefensos? Sí. ¿A mujeres, niños y ancianos? Si hablas con Boone, él estuvo allí y te cuenta lo que pasó. ¿Qué pasó? Desde la parte de la RNC, claro. Hubo un error con las órdenes. Y en vez de atacar a los que estaban los que estaban armados, los atacaron sin querer a los civiles que huían. A los civiles que huían. Joder, madre mía. No me extraña que les odien. Claro, entonces por eso les odian. Claro. Por eso hemos jurado vengarnos de la RNC. Con la ayuda de nuestros aliados de la Legión de César, los aplastaremos.
Vale. Yo creo que César no se va a meter en una guerra solo por ti. Así que... Vale. Es de esta manera como sabemos que si tú no interfieres y ahora te hubieras ido, Sí. él acabará uniéndose a la Legión. Claro. Vale. Ahora, ¿qué debemos hacer? Porque vamos con mucho cuidadito, chicos, Sí. para no meter la pata. Vamos a ver, hablemos con Regis. Que es su hijo. Nunca te había visto por aquí. ¿Qué te ha traído hasta los grandes Khan? ¿Cuál es tu A ver. opinión sobre la RNC? Sí. Es difícil responder a eso. Han hecho cosas horribles a nuestra gente, de eso no hay duda. Y he matado con gusto a muchos de sus soldados. Pero soy incapaz de odiarlos como Papá Khan. Las cosas nos irían mucho mejor si fueran ellos y no César quienes estuvieran al mando. Ajá. ¿Vale? ¿Combaterías contra la RNC, contra César, si te lo pidieran? Supongo que si me lo pidiera, lo haría. Pero no lo creo, porque Papá Khan está al mando ahora. Y no creo que lo deje. Por eso, si matas a Papá Él Khan. quiere ir realmente con la RNC porque se habrá dado cuenta que la Legión son una panda de descerebrados violentos. Sí, exacto. Si matas a Papá Khan, él se hace el El nuevo líder y líder y entonces entonces. se pone de parte de la RNC. Sí. De hecho, la propia RNC Te pide alianza. te dice, mata a Papá Khan, que su hijo sí que quiere la alianza. Ah, o O sea sea que que no tampoco son, son muy buenos, ¿eh? tampoco son muy remilgados, ¿eh? No. Madre mía. A ver. Me llamo Regis. Soy el asesor de Papá Ah, Khan y su asesor, que mano ya que era su derecha. hijo. Ah, yo También también. soy el encargado de ejecutar las leyes de la tribu. Así que compórtate. Diremos que es su ahijado porque hace las Bueno. funciones de hijo, la verdad. Ya ves. Es la mano derecha de él. Sí. Papá es uno de los mejores líderes que han tenido los Khan. Nos ha mantenido unidos en los peores momentos, desde que abandonamos California. Pero Bitter Springs le cambió. Tras la masacre empezó a odiar a la RNC con todas sus fuerzas. Y a veces me preocupa que eso haya afectado a su mente. Es que como todo el mundo le llama papá, no me extraña que pensara que era su hijo. Ya. A ver. Nada, olvídalo. No debería hablar de eso con gente de fuera. Es que lo llaman así porque sí. A ver. Ya. La verdad es que no me gusta Bueno, hablar de bueno. ese tema. Digamos que fue una tragedia y que fue culpa de la RNC. Y podemos dejarlo ahí. Vale. Vale, ya hemos Y sacado todo el ahora, diálogo y ahora falta Carl. Carl. Saludos en nombre de Caesar. A ver, ¿quién eres tú? Este viene por la Legión Sí. para que la futura alianza siga adelante. Sí. Me llamo Cal. Su excelencia César me ha enviado de emisario a los grandes Khan como símbolo de nuestra alianza. El gran César ha prometido a los Khan la parte oeste de New Vegas a cambio de luchar con la Legión cuando llegue el momento. Ah, les usarán en la Claro guerra que y sí. luego les esclavizarán o les matarán. Soy uno de los Frumentari. Tengo órdenes de explorar el yermo en nombre de César y establecer contacto con las tribus que podrían sernos útiles. Podría decirse que soy mitad explorador, mitad embajador. Me han destinado aquí como parte de la alianza entre la Legión y los grandes Khan. ¿Y qué espera la Legión? La RNC les ha oprimido cruelmente, pero los Khan siguen siendo unos guerreros valerosos. Es todo un honor para la Legión rodearse de aliados como ellos. ¿Qué? ¿Y aquí vienes a tos? No lo sé, estará un poco... No te acerques, tiene gripe. Sí. ¿Y qué opinas Son tú? una tribu de buenos guerreros, con muchas tradiciones honorables y un pasado glorioso. Será útil tenerlos con la Legión. Parece que se lo vaya inventando Se lo ha conforme habla, ¿eh? inventado conforme lo decía. Sí, le son honorables y son buenos y va, por no decir, son unos salvajes aquí en el culo del mundo, pero bueno. Bueno. Vámonos. Vamos para afuera porque Ya hemos ahora. hablado con todos. Si queréis hacerlo de esta manera que vamos a hacer nosotros, es decir, diplomática y con un mejor destino para los grandes Khan, pues vamos a... Ya hemos A sacado el ver, diálogo. ¿Qué espérate. será lo siguiente, Sí, Narel? a ver, vamos a ver. Aquí, en una de estas habitaciones, esta es. Va a cerrar. Vale. Porque aquí. ¡Oh! Oh. Nuestro gato ha A abierto la ver. puerta para quien crea que los gatos no saben abrir A puertas. ver, aquí tenemos el diario de Carl. El que le acabamos de hablar, el que es de la Legión, Vamos a ¿vale? cogerlo y vamos a. He perdido karma, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué hemos robado ese libro? Porque esto, mira, este diario consiste en los registros y observaciones detalladas de la etapa de Carl y los grandes Khan. Muchas entradas relatan
con gran detalle su opinión sobre las costumbres salvajes y bárbaras, y en varios puntos se pone filosófico sobre la alta probabilidad de que la legión de César tenga que ejecutarlos a todos. Los usarán para la guerra y después un tiro y adiós. Vale. Por lo tanto, nada de darles tierra, ni poder, ni nada de nada. Les están engañando. Como es de costumbre de la legión, claro. A ver. Una vez ya hemos hablado con la gente y tenemos el diario con las verdaderas intenciones... Regis, que es el... vale, espérate. Sentimos estar un poco desorientados, pero... Claro, claro. Son pasos muy delicados si quieres que esto acabe bien. Otra vez, porque habrá que decirle a Papá Khan... Nos has hecho mucho bien. No creas que no me he dado cuenta. ¿En qué puedo ayudarte? Esto es, hay que decirle esto. He venido a pedir a los grandes Khan que rompan su alianza con la legión del César. No me digas, vaya. Admiro tu valentía, pero ¿por qué iba a hacer algo así por ti? Vale, ahora chicos, teniendo el diario de Khan y sabiendo lo que la legión les va a hacer a los grandes Khan, tenemos la prueba para demostrarle que la alianza terminará siendo en una masacre para ellos. Sí, también si sois de la RNC, puedes decir esto. Claro, que la RNC es más estable también, claro, pero hay que usar esta opción. ¿Tú crees? Pues eso no es lo que me ha dicho el representante de César. Los grandes Khan recuperaremos nuestro esplendor, y una vez que la RNC se retire a California, todo el territorio de aquí al Colorado será nuestro. No quiero oír más críticas de César ni de su alianza. Los grandes Khan se unirán al César en esta guerra y la RNC pagará por todos sus crímenes. Vale, ¿y ahora? Se ha enfadado y no quiere saber nada. Pero cuando salgamos, Regis debería hablar con nosotros. Una última oportunidad. He oído que intentaste convencer a Papá Khan para que no se uniera a la Legión de César. Me gustaría tratar contigo ese tema. Vale. Chaval, ¿pero qué llevas en las venas? ¡Oh, Dios mío! Se ha metido a base de bien, ¿eh? Madre mía. Bueno, vas a ver, a ver qué opinas. ¿Quieres convencer a Papá Khan para que no se alíe con César, verdad? Hazme caso. No conseguirás que te escuche. Está obsesionado con restaurar la gloria de los grandes Khan. Y ve en César el camino hacia la restauración. ¿Y ahora qué? Papá Khan puede ser a veces tozudo, pero no es un tirano. Escucha a su tribu. Sobre todo a cuatro de nosotros. A mí, a Jack, a Dayan y a Melissa. Si consigues convencernos a todos nosotros de que la alianza con César no es buena idea, quizás consigas convencerle a él. Y es lo que tenemos que lograr para que no acaben yendo con la legión, que es lo que iba a pasar, y acaben todos muertos. Esta es la manera diplomática de hacerlo. Hablando. Por ahora, hablando. A ver, si tenemos esta conversación es que ya estás convencido, ¿no? Claro. Así es. Tengo mis dudas sobre César. Pero no me opondré públicamente a Papá Khan apoyándome en simples dudas. Me han llegado rumores sobre tribus que se aliaron con César en el pasado y fueron destruidas y reducidas a esclavos. Si me lo demuestras, te apoyaré. Supongo que con el libro podríamos hacerlo. Claro. Pero antes habrá que hablar con los cuatro consejeros. Sí, y Jack y Dayan, ¿qué? Tendrás que hablar con ellos. Aunque ese par de dos han sido uña y carne desde niños. Si consigues convencer a uno... El otro lo tienes ganado. Vale, ¿y Melissa? Ah, Melissa. Ella es más soñadora. La última vez que estuvo en el campamento, Carl le llenó la cabeza de historias sobre servir a la legión como especulatore. Yo no he visto nunca una mujer con una armadura de legionaria. Así que tengo mis dudas. ¡Claro que no! Claro que será no. Una esclava sexual o una criada. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. Perfecto. Una cosa más. El representante de César, Carl, se ha hecho amigo de Papá Khan. Es el quien le ha metido lo de la alianza en la cabeza. Creo que lo mejor que puedes hacer es intentar borrarlo del mapa como sea. ¡Que desaparezca Carl! ¿Y cómo lo voy a hacer? Carl habla maravillas sobre el honor y la nobleza de los grandes Khan. Pero sospecho que su opinión es mucho menos halagadora. Quizá puedas encontrar algo que haya escrito y que demuestre su verdadera opinión. O tenderle una trampa para destapar su farsa delante de Papá Khan. Ajá, pero nosotros ya nos habíamos adelantado cogiendo ese diario. Haces bien, yo haría lo mismo. Muy bien. Vale, nos ha dicho mucha información. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Destapar a Carl o convencer a las otras tres personas? Vamos a convencer a Jack y Dayan y a Melissa.
De acuerdo. Cuando tengamos el voto de esas tres personas, volveremos con Regis y Papá Khan y ya terminaremos lo último, que es convencer a Regis, destapando las verdaderas intenciones de Khan, y finalmente, como ya tenemos todos los apoyos, Papá Khan dirá, pues que le den a la Legión. Porque me he enterado que son unos capullos. Y puedes hacer que le den incluso a la RNC. Que le den a todo el mundo, de que hecho, se vayan tienes, por su propia al final, apuesta. Dos opciones. Una, que hagan un ataque suicida contra la Legión. Evidentemente, acabará morirá. Acabará mal. O dos, decirles, pues mira, cuando esté la batalla en la presa y estén todos pegándose y matándose, largaos del Mojave y vivid una nueva vida y reclamad vuestra gloria. Y exacto. Eso harán. Ah, y será un problema menos para todos. Si van con la Legión, les matarán. Si se enfrentan claro. a la Legión, también les matarán. Sí. Si van con la RNC, bueno, puede acabar medio bien. Pero la mejor opción para ellos es que se vayan claro. por libre y recuperen de la hecho, gloria perdida. Si te gusta la RNC y quieres que acabe en la RNC, os aconsejo, aunque es un poco chungo, pero el final con la RNC de los grandes Khan es mejor con Regis que con Papá Khan. O sea, que tendrás que encargarte de Papá Khan si quieres que sí, este grupo acabe con es la una RNC. Pérdida, pero nosotros lo vamos a hacer fin. Al estilo neutral, porque sí. una vez acabemos todo lo neutral, que ya queda poco, los grandes Khan es una de las últimas cosas, dividiremos la guía para sacar los diferentes finales con las diferentes facciones. ¡Mira, las chicas vuelan aquí! ¡Dios mío! ¡Están de subidón con la droga! ¡Pero chicas! La droga les ha hecho volar, ¿eh? ¿Qué? Son unas chicas especiales. Oh, ellas se aventuran por el Mojave de manera diferente. No, no puedo hacer yo lo mismo. ¡Uy! ¡No! ¡Eso no! Oh. ¿Y si hablas con ella te...? ¿Hola? ¡Oh! ¡Oh! No, pues no puedo. Me alegra volver a verte. Vale. Me parece muy... En fin, un pequeño bug sin importancia, chicos. No pasa nada, no pasa nada. Una ya ha bajado, además. Sí. Así que, ¿ves? Una ya ha bajado y esta la otra atrapada, ya ha bajado pero... también. Ya está. Se arregló solo. Bueno. Vamos a conseguir el permiso de esas tres personas y lo haremos en el siguiente vídeo. Si quieres ver cómo convencer a una tribu bastante atrevida y bastante carismática, síguenos, suscríbete al canal y dale a la campanita para activar las notificaciones, así sabrás cuando tenemos vídeos nuevos para ti. Nos vemos, chicos y chicas, para el siguiente vídeo.